Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Lo primero es que, bueno, leí la solicitud que me hicieron ayer y en sí, hasta ahora tengo el chance de ponerme con las cosas de la universidad. Entonces, ahorita mismo acabo de ampliar el plazo hasta el miércoles para que puedan subir a quienes les hace falta la tarea. Y pues bueno, eso con respecto a esa solicitud. De ahí, pues continuamos. Tenemos 8 de noviembre. Y pues bueno, vamos a empezar a la clase de hoy viendo o analizando un ejemplo que es bueno analizar para una situación que vamos a definir justo a continuación. Y es que, bueno, de momento habíamos logrado definir en prácticamente un método de diferencias finitas para un problema o para la ecuación del calor y lo logramos plantear de forma matricial. Entonces, particularmente vamos a tomar siempre la ecuación del calor. En este caso homogénea, con f de x, t igual a 0, y con condiciones de fronteras y condición de frontera exactamente igual como la habíamos planteado. Y que eran estas. Y con condición inicial dada por x, u de x, 0 igual a g de x. Pero en este caso, en lugar de g de x, vamos a utilizar una función bien específica y es la función seno de 2 pi x. Bueno, sí, seno de 2 pi x. Entonces, este problema perfectamente puede ser resuelto mediante variables separables y llegarse a la solución exacta que estaría dada por u de x, t igual a e a la menos 4 pi cuadrado y por la exponencia. Pi cuadrado t por seno de 2 pi x. Y pues también vimos este ejemplo antes, vimos la solución exacta y cómo era la gráfica y todo. Pero ahora vamos a ver qué tan bien lo hace el método que logramos deducir a partir de las aproximaciones que hicimos la última vez. Entonces, vamos a ver qué tan bueno es. Ok, entonces para empezar, utilizaremos veintidós nodos en el eje X el cual nosotros tenemos restringido nuestro eje X. En realidad, en lugar de 0 a él, lo tenemos de 0 a 1. Este es el planteamiento general. En sí estábamos restringiendo el intervalo desde un solo a 0 a 1. Entonces haremos 22 nodos en el eje X, lo que nos deja un n igual a 20. ¿Correcto? Sí, un n igual a 20. A ver. Y pues bueno, la razón básicamente para escoger un n igual a 20 es que
si utilizamos 20 nodos para hacer la gráfica de la condición inicial, pues prácticamente queda bien representada. Entonces, aparentemente parece ser una buena elección para el eje X usar 20, n igual a 20, un total de 22 nodos en el eje X. Ahora la pregunta estaría, bueno, ¿y cuántos utilizamos para Y? Entonces aquí nosotros vamos a empezar a probar. Vamos a ver qué pasa si usamos M igual a 5, 10 o 20. En teoría nuestra intuición nos podría decir, bueno, entre más puntos utilice, pues más preciso va a ser. Voy a tener una solución que sea más acertada. Entonces, vamos a ver estas soluciones específicamente en los puntos t igual a 0.02, t igual a 0.04 y t igual a 0.1. Entonces, lo que vamos a ver o lo que vamos a terminar viendo es lo siguiente. Pero para esto se lo voy a mostrar así mejor. Vamos a ver, vamos a toda la pantalla y vamos a venir acá a Octave. Y bueno, tiene tuvo la gentileza el autor de redactar sus gráficas en MATLAB, sus archivos .m, así que en lugar de ver las imágenes del libro, pues podemos mejor ejecutarlas. Entonces, explicit scene. Esta función lo que hace internamente es, bueno, pues prácticamente es todo este algoritmo que está aquí, pero en resumen lo que resuelve es esto de aquí, la ecuación del calor en un intervalo dado, y aquí están el resto de las condiciones. Aquí estamos diciendo prácticamente que ya estamos eligiendo g de x igual a seno de 2πx y f de x, t igual a 0, que es el caso en el que estamos. Okay, que estamos, aquí también estamos diciendo nuestras condiciones de frontera, que son las que también definimos, y aquí empieza. Y aquí está todo un código que podemos analizar paso por paso. Pero veamos entonces la ejecución. Ok, entonces nos ejecuta esto. Aquí hay ciertos, nos da estos ciertos cálculos aquí que ya vamos a ver qué significan, pero aquí está. Aquí hay un pequeño problema con el código que utiliza con la simbología, porque no sé si es propio de MATLAB y por eso no lo está corriendo en Octave, pero me está dando un problema con la leyenda de esta gráfica. Pero se las puede explicar así normal. La gráfica con la línea negra, o sea, la línea negra continua, es la solución exacta. De ahí la gráfica roja con rectángulo, con cuadrados en medio, esa es con m igual a 5. La gráfica en azul con círculos, esa es con m igual a 10. Y la gráfica con líneas punteadas es con m igual a 20. Entonces, como es de esperarse, en el tiempo t igual a 0.02, entre mayor sea el valor de m, más preciso va siendo el... más preciso va siendo la aproximación, se parece más a la solución exacta. Algo muy similar también sucede con el tiempo t igual a 0.04. La solución exacta se ve ahí, la línea negra continua, y luego vemos analizando las demás. La línea roja prácticamente ya se estacionó, ya no va a oscilar más, y las otras todavía siguen la oscilación que está presente. Pero cuando piense que cuando llegamos a 0.1 sucede algo extraño. La solución exacta aquí no se logra visualizar del todo bien, pero lo que sucede, vamos a alejarnos un poquito, la solución exacta como tal está trazada en todo el eje, en todo aquí el eje horizontal, en x igual, en u igual a 0. Y la aproximación con m igual a 5 y con m igual a 10 siguen ese comportamiento. Aquí se sobreponen, pero ahí están el cuadrado y el círculo, se logran visualizar. Pero hay una situación bien curiosa aquí, y es que con m igual a 20, que en teoría debería de ser lo más preciso entre las opciones,
empieza a tener este comportamiento oscilatorio que no tiene nada que ver con la solución exacta. Todo esto que ven aquí, todas estas oscilaciones, nos denotan un problema en el método. Hay algo en el método que no se está haciendo bien. Entonces lo que nos toca a nosotros es encontrar o decir, bueno, dar una explicación a esto. Entonces, esa explicación está, tiene que ver bastante con estos lambda que se calcularon aquí. Recuerden que lambda es h entre k cuadrado, donde h es el tamaño de paso en x y k es el tamaño de paso en t. Entonces, vemos que para m, aquí no lo pone, pero este lambda primero es para m igual a 5. Tenemos un lambda de 8.82. Este segundo es lambda para 10, m igual a 10, y este es lambda para 20. Ok, estos son solamente los valores de lambda y ahora vamos a ver por qué tiene relevancia el lambda aquí. Entonces, vamos a regresar a nuestra pizarra. Bien, entonces, ya vimos qué fue lo que pasó. Ahora, intentemos darle una explicación. Sucede que el comportamiento que acabamos de ver es el mismo comportamiento que uno observa cuando uno ejecuta un método inestable, por ejemplo, en los métodos que vimos para ecuaciones unidimensionales, para ecuaciones unidimensionales, esa oscilación que no tenía una razón aparente de ser, pues surge de que se cruzó un umbral de estabilidad prácticamente. No me tomen la palabra umbral como palabra clave, simplemente es la situación. Okay. Y eso es buena observación, la que se me hace con respecto a la periodicidad. Esa oscilación que se mira abrupta o que se miraba abrupta en la gráfica, no era periódica, era una oscilación bien errante. De hecho, creo que se las puedo mostrar de nuevo. Pero, aquí está. Aquí, sobre todo en este punto, se puede ver que la oscilación no es periódica, es bastante errante. Aquí, en esta esquina de aquí, se puede evidenciar aún más. En esta partecita de acá. Entonces, definitivamente no tiene que ver con la oscilación del seno, que es la función original. Tiene que ver con otra cosa. Entonces, aquí hay algún estilo de inestabilidad. Así que tenemos que buscar cómo determinar alguna estabilidad para este tipo de problemas. Entonces, a eso es a lo que vamos a continuación. Okay. Entonces, vamos a hacer un análisis más específico de la convergencia. Tenemos que profundizar más aún en cómo poder asegurar que un método realmente converge. Entonces, vamos a hacer un análisis de convergencia. Que prácticamente se reduce en dos cosas. La primera de ellas la vamos a ver hoy, la otra la analizamos rápidamente mañana con unos ejemplos adicionales ilustrativos. La primera noción de convergencia que necesitamos estudiar es la estabilidad. ¿Qué es estabilidad? En términos de comprensión, estabilidad es lo mismo que la estabilidad del tercer pasado. Es que una solución no explote de la nada, que se mantenga acotada. Entonces, si por ejemplo en las gráficas que vimos la solución se mantuviese acotada y alrededor de la función de la solución exacta, no ocurrirían esas oscilaciones en forma de pico que vimos, si fuese estable, porque se mantendría controlada o acotada en una cierta región. Ok, entonces, pero ¿cómo vamos a hacer estabilidad aquí? ¿Cómo será que habría que generalizar el problema de caimiento radiactivo, que es el que se utilizaba para una variable? La respuesta es que no exactamente. En lugar de eso, vamos a valernos de que la solución exacta surge a partir de una separación de variables. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es suponer una especie de separación de variables numérica también, por decirlo así. Entonces, supondremos una solución
Y aquí la solución es del método numérico, no de la ecuación diferencial en sí, sino del método numérico de la ecuación en diferencias de la forma U y J igual a WJ o omega J, si lo quieren llamar así, por E a la RXI por I mayúscula, donde esta I mayúscula es simplemente la raíz cuadrada de menos 1, que se pone I mayúscula porque estamos usando constantemente la letra I, que se utiliza como unidad imaginaria, y también usamos constantemente la J, que se utiliza como unidad imaginaria, sobre todo en aplicaciones de ingeniería eléctrica. Entonces, ninguna de las dos nos sirve, así que simplemente okay, definimos aquí que la I mayúscula va a representar nuestra unidad imaginaria. Ok, entonces, aquí esta constante R cumple prácticamente la misma función que en el decaimiento radiactivo. Es simplemente una constante positiva, donde R es mayor que 0. Y ese R realmente viene a emular, por decirlo así, la noción del autovalor, porque al final de cuentas, permítanme ver. Esto puede ser un 3.40. Quiero checar una cosa. Sí. Okay. Esto viene a emular prácticamente o a emular de cierta forma la noción de autovalor. Pero el caso es que es positivo. Y eso siempre va a ser así en nuestro desarrollo. Okay. A ver. Para toda matriz, los autovalores siempre son reales. Eso es una afirmación falsa. No es cierto que todos los autovalores son reales para una matriz, para una matriz cualquiera. Tal vez matrices orientadas a estos métodos numéricos, ahí puede que sí, pero en general no. En general no. Ya de repente se habla de matriz tridiagonal, ahí tal vez podría ser. Habría que analizarlo. Pero ok, entonces, si nosotros suponemos una solución de esta forma, cuál sería la restricción que habría que poner en W sub J? Es decir, al final de cuentas, ven que toda esta parte de la exponencial es conocido. Los XY son conocidos, el R, si se supone una constante, pues es conocida, que en sí lo es. Y la unidad imaginaria es conocida. Así que realmente lo que nos resta aquí es determinar una forma para el W sub J. Entonces, sustituyendo esto en el método, el cual para recordarlo, el método era, vamos a ver. Aquí está, el método era U en I, J más 1, igual a lambda, U sub I más 1, coma J, más 1 menos 2 lambda, U sub I J, más lambda, U sub I menos 1 y J menos K por F y J. Pero como nuestra F es 0 aquí, entonces no importa este término. Y esto era para I desde 1 hasta N y J desde 0 hasta M menos 1. Ok, y el lambda aquí recuerden que y lambda era k sobre h cuadrado. No sé si lo dijo al revés la última vez, pero es k sobre h cuadrado. Creo que sí, dije h sobre k. Entonces, k sobre h cuadrado. Entonces, lo que sí dije bien es que el h es el tamaño de paso de x y el k es el tamaño de paso para t. Pero este es el lambda. Ok, entonces vamos a sustituir para u y j esta expresión de arriba
y ver qué nos genera con respecto a los WJ. Entonces, vamos a tener WJ más 1 por la exponencial de R, XI por I, va a ser igual a lambda W sub J, E a la R, XI más 1 por I, más 1 menos 2 lambda W sub J por E a la RXI por I más lambda por WJ E a la RXI menos 1 por I. Y esta es la recurrencia con los mismos valores de I y J. Entonces, vamos a ver. Aquí hay unas cosas que podemos simplificar. En primer lugar, podemos sacar el W sub J de una vez. Eso es bueno. Porque si lo de adentro no nos depende de J y no lo hace, entonces prácticamente la recurrencia está resuelta. Prácticamente. Porque solo sería tomar lo que queda acá adentro y elevarlo a la J y multiplicarlo por el omega 0 y ya quedaría resuelto. Pero vamos a hacer los detalles. Entonces, en primer lugar aquí tendríamos lambda por el exponencial, la cual deberíamos nosotros de expandir para que quede todo en términos de x y. Y pues vamos a tener e elevado a la rxi más h. En lugar de xi más 1, escribimos xi más h. 1 menos 2 lambda. E a la rxi por i. Más lambda por e a la r por xi menos 1, no, perdón, menos h, por i. Ven que de aquí podemos sacar un segundo factor común, aparte de los w sub j, podemos sacar e a la rxi, por i, y lo que nos va a quedar es lambda, por e a la rhi, más 1 menos 2 lambda, y ahí nada más porque este si lo sacamos todo, más lambda por e a la r, bueno, a la menos r hi. Y ahora aquí vamos a tener que usar un poquito de unas relaciones de variable compleja, las cuales no son complicadas, solamente es de tenerlas a mano o recordarlas. Y bueno, de hecho no son todas de variable compleja, solo son dos de variable compleja, la otra es de trigonometría, y son estas. Entonces, aquí prácticamente lo que nosotros podemos observar es que este primer término y el último, que están multiplicados por lambda, tienen esta forma o tienen más o menos esta forma de aquí. E a la i por algo, en este caso en lugar de teta iría RH, más e a la i, a la menos i por algo, y ese algo sigue siendo RH. Así que realmente nosotros podemos escribir esto como lambda. A ver, si paso el 2 a multiplicar, quedaría 2 lambda coseno de RH. Más, sería 1 menos 2 lambda. Por W sub J, E a la RXI por I. Vean que en este punto, de hecho desde el paso anterior, pero en este punto lo podemos hacer también, es que todo el término del exponencial se va a cancelar con este, porque son exactamente el mismo. Entonces, a partir de aquí, W sub J más 1 es igual a, vean aquí, voy a sacar factor común 2, a ver, voy a poner el 1 primero, y luego voy a sacar factor común 2 menos lambda. Para que me quede 1 menos coseno de RH. Ya con esto creo que pueden visualizar qué identidad es la que quiero utilizar ahora. Que es esta. Entonces, W sub J más 1 me va a quedar 1 menos 2 lambda
Bueno, de hecho, iría multiplicado por este otro 2, así que quedarían 4. 4 lambda seno cuadrado de RH entre 2 por W sub J. Que ven que hemos logrado hacer una cosa, y es que no solamente el término que está dentro del corchete no depende de J, sino que también hemos logrado que no dependa ni siquiera de I. Así que esto prácticamente es constante en cada paso. Y esto tiene un nombre. Este le vamos a llamar, o le vamos a denotar con una letra kappa. Y es el factor de crecimiento. La razón por la que a kappa se le llama factor de crecimiento es porque esto de aquí prácticamente sirve para resolver que W sub J en general es kappa a la J por W sub 0. Entonces, prácticamente si queremos controlar cómo crece la solución, basta con que controlemos W sub K a través de kappa. ¿Por qué? Porque si yo pongo U, supuesto de esta forma, en módulo digo porque es complejo, sabemos que cuando un módulo está en forma polar, que es como está aquí, entonces el módulo es simplemente el valor absoluto del número real que estaba multiplicándolo. Entonces, prácticamente el valor absoluto de U es exactamente igual al módulo de W en esta expresión. Y bueno, si se preguntan, por ejemplo, por qué elegir una expresión compleja para como su propuesta de solución para U, es porque este contiene tanto el caso de seno como el caso de coseno en simultáneo. Y si U puede, y pues si podemos acotar a U con ambos casos en simultáneo, entonces vamos a poder asegurar que esta es acotada para ambos casos. Entonces, esa es más que todo la razón. Así que el hecho de que U sea una función acotada va a depender de que la W sea una función acotada. Entonces, para ello necesitamos que kappa sea menor que 1, porque W sub J es un número real elevado a la J. Entonces, para que W sub J, y entre paréntesis, y por lo tanto U sub IJ, sea acotada, necesitamos que kappa en valor absoluto sea menor o igual que 1. A ver, ¿por qué cuando uso la fórmula de Euler no está? Vamos a ver. No, lo que pasa es que no es que utilizamos la fórmula de Euler, sino la forma trigonométrica de coseno. Mejor dicho, en la fórmula compleja de coseno. Entonces aquí teníamos estas dos de aquí. Le sacamos el factor común lambda y nos produjo esto. Un e a la i por teta, que en este caso teta era RH, más e a la menos teta, que teta es RH por i. Y este 2 que aparece es simplemente el despeje, porque aquí estaba dividiéndose. Entonces, como aquí no hay ningún un medio aquí, entonces lo pasamos a multiplicar y nos quedó dos veces coseno. No sé si esa era exactamente la pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿La ecuación que usó al inicio es la que siempre se va a usar para el estudio de la estabilidad o varía en este caso de la GDP?
Para la ¿se refiere a esta? No, la sí, esa. Sí, Exactamente. esta es la que vamos a suponer para el estudio de estabilidad. Siempre Es como la del decaimiento que usábamos Correcto, en periodo correcto. hacia el pasado. Ok. Así es. Esta sería la versión para ecuaciones en derivadas parciales. Entonces, como se imaginarán, prácticamente entonces lo que consiste este tipo de ejercicios es en realizar simplificaciones del método que nos den hasta dejarlo en una forma más o menos de este tipo, en el cual podamos determinar cuál sería el factor de crecimiento. Igual, tal vez para mañana, a ver, sí, creo que para mañana tenemos el chance de ver uno que otro método adicional con y en el cual le determinamos el factor de crecimiento. Pero bueno, terminemos todavía el problema que nos hace falta una pequeña parte. Entonces, necesitamos acotar kappa bueno, que sea menor que 1 en valor absoluto. Entonces, kappa tiene que estar acotado de esta forma. Y en estas desigualdades, el lado derecho se cumple. Para todo, se cumple para todo lambda. Porque al final de cuentas, todo lo que está aquí restando al 1 es positivo. El 4 es positivo, el lambda se lo supusimos como positivo, el seno cuadrado va a quedar por lo menos mayor o igual que 0, así que el lado derecho va a ser menor o igual que 1, asegurado. Así que nos quedamos solamente con el lado izquierdo aquí. Para el lado izquierdo, trabajamos la desigualdad. Y bueno, nos va a quedar aquí que lambda seno cuadrado de RH, o que bueno, que dos veces esto va a ser menor o igual que 1. Y esto se obtiene de pasar este 1 acá y que quede 2, y luego simplificamos con uno de los 2 del 4, y todo el término de lambda seno cuadrado lo traemos a la izquierda. Okay. Ahora, aquí es donde hay un paso en el cual no es un sí y solo sí, pero nos sirve. Entonces, porque esto de aquí se va a cumplir si lambda es menor que 1/2. Entonces, prácticamente estamos como dando una condición con la cual esto se va a cumplir para lambda. Sin embargo, puede existir casos, dependiendo de R y de H, en los cuales esto de repente no se, o que lo que vamos a escribir no se cumpla, pero el método sí se comporte de forma estable. Entonces, pero aquí lo que nos interesa, más allá de poder categorizar todos los métodos, es dar una explicación del por qué en algunos casos o en algunos valores de M tenía un comportamiento inestable y por qué en otros tenía un comportamiento estable. Entonces, esto ocurre si 2 menos lambda es menor que 1. Porque en sí no sabemos cuál es el valor de esta constante. Entonces, si lambda es menor que si 2 lambda es menor o igual que 1, se va a cumplir. O lo que es lo mismo, que lambda sea menor o igual que 1/2. O lo que es lo mismo, que k sobre h cuadrado sea menor o igual que 1/2. O de manera similar, que 2k sea menor o igual que h cuadrado.
Si esta relación no se cumple, a ver, sí, si esta relación no se cumple, vamos a tener un comportamiento inestable. Bueno, podríamos tener un comportamiento inestable. Pero esta es una condición la cual, si se cumple, tenemos asegurado que hay una estabilidad. Entonces, el método es condicionalmente estable. Y 2K menor o igual que H cuadrado es la condición de estabilidad. O sea que cuando uno estaba con una variable, bastaba con simplemente acotar el tamaño de paso, pero aquí el tamaño de paso no puede, o sea, la relación entre los tamaños de paso no puede ser libre. Tiene que conservar cierta relación, que es esta, para asegurar estabilidad. Entonces aquí los dos tamaños de paso no son, ¿cómo se llama? No son técnicamente independientes uno del otro. Si este k crece demasiado, a tal punto de superar h cuadrado, entonces hoy es posible que genere inestabilidad. Pero ok, entonces cerremos esa discusión con un pequeño análisis. ¿Cuáles serían los valores de k y de h en el caso que nos dio? O sea, ¿será que no se cumplía esto en el caso que nos falló? Entonces, vamos a ver. Entonces, retomando el ejemplo, veamos que si n era igual a 20 y m era igual a 20, entonces, bueno, ¿cuáles son los valores de h y de k? Pues h era 1 entre n más 1, si no me equivoco, entre n más 2. Vamos a revisar mejor hasta el principio del capítulo. Porque se me hizo. Aquí está el paso 1. Entonces, H es L entre N más 1, que en este caso L es 1. Y K es T entre M, pero aquí T de nuevo es, bueno, aquí T entre M. Aquí en teoría no hemos definido el T. A ver. A ver. Hay una pregunta de ¿por qué según qué casos los métodos inestables funcionan? ¿Por qué según qué casos? Vamos a ver. Más aún. Ah, ok. Bueno, en sí, los métodos inestables usualmente no se toman en cuenta. Lo que se suelen utilizar los métodos inestables es para acentuar la importancia de analizar estabilidad. Entonces, esa es principalmente la utilidad de los métodos inestables, es para acentuar la importancia de la estabilidad. Pero los métodos condicionalmente estables se siguen utilizando porque funcionan. En la parte que son estables, funcionan. Entonces, bueno, a menos hasta donde alcancé a comprender la pregunta, creo que esa es la respuesta que puedo dar. De repente, si me la amplío un poco más, pues puedo decir algo con más precisión.
Okay, sí, de una de las principales razones por las cuales este método en particular, el que analizamos la estabilidad el día de hoy, se utiliza es porque es explícito. Esa es una de las principales razones, claro. Entonces, si el método es explícito y tiene una condición de estabilidad normal, que no sea tan compleja a cumplir, pues entonces vale la pena seguirlo utilizando. Es cuando esta condición de estabilidad empieza a exigir demasiado el rendimiento de la computadora, cuando ya deja de ser muy o deja de ser una buena opción. De hecho, este método en particular deja de ser muy bueno en la medida que tomamos un amplio intervalo o un amplio rango de valores para X, es decir, cuando n es grande. El K tiene que ser, o el M tiene que ser demasiado grande. Y ya se llega a un punto en el cual ya no nos vale la pena. Entonces, bueno. Vamos a ver. Entonces, estamos analizando esto y. Ok, entonces digamos que vamos a ver. Bueno, encontremos el valor de H y de K aquí. Entonces H sería 1 entre 21, lo cual es aproximadamente 0. Y 47.6, 0.0476 aproximadamente. Y K, pues habría que definir hasta qué punto sería nuestro T, a dónde vamos a cortar en sí el tiempo. Y si hacemos o si llevamos la cuenta de lo que salió mal, que fue en 0.1, entonces el K para ese caso sería 0.1 entre 20, que sería 0.005. Ok, y veamos si se cumple la relación. Entonces, h cuadrado es aproximadamente 0.0023 aproximadamente. Y 2K es aproximada, bueno, es exactamente igual a 0.01. Como podemos observar aquí, no se cumple la condición de estabilidad. Por eso no es de extrañarnos que en las gráficas que vimos, como esta elección de M y N no generan tamaños de paso que cumplan la condición de estabilidad, entonces es normal que aparezcan o que aparezca esa oscilación inestable. Esta es la explicación que estábamos buscando en sí. Ahora, planteemos un problema un poco más interesante, y es, ¿qué valor, si yo... me tomo que mi último que mi que voy a partir el T, que lo voy a dejar hasta 0.1 y voy a permanecer con n igual a 20. ¿Cuál es el valor más grande que yo puedo colocar de m? Con T igual a 0.1. ¿O cuál sería la condición ahí? Porque vamos a ver. Porque lo otro sería. Ver si podemos dejar una expresión o de la condición de estabilidad en términos de M y N directamente. Intentémoslo porque esto no sale en el libro, pero vamos a ver si obtenemos algo de ver. Pero lo que vamos a hacer es darle vuelta.
darle vuelta, solo porque como aquí abajo están la m y n abajo, para que ya queden bien solo así. Entonces, voy a tener 1 sobre k, quedaría m sobre t, m sobre 2t. Mayor o igual que, a ver, quedaría n más 1 al cuadrado. Bueno, aquí habría que jugar con esta relación de aquí. Si nos interesa m, entonces tendríamos que m debe de ser mayor o igual que n más, a ver, no me va a caber ahí. M debe de ser mayor o igual que 2 veces t por n más 1 entre 2. Y pues si yo quisiese saber si yo tengo un n, perdón, si yo tengo el m, ¿cuál debería ser el valor de t? O el valor de m, mejor dicho. Si yo tengo m, ¿cuál debería ser el valor de n que yo debería de tomar? Entonces, a ver, tomo raíz cuadrada y paso a restar 1. El n debe de ser menor o igual que la raíz cuadrada de m entre 2t menos 1, haciendo los despejes. Pero usualmente es esta la primera la que se ocupa, porque en sí, quien nos da qué valor de n es el que podría ser útil, es la condición inicial. Si la condición inicial la grafico decentemente bien con una cierta cantidad de n o un cierto valor de n, entonces lo que me interesa a mí es ver qué valores de m son los que debo considerar. Y observe que en realidad, en lugar de no pasarme de un cierto valor, yo le tengo que exigir a m una cantidad mínima de nodos para que el método funcione de forma estable. Si yo tengo de repente, vamos a ver, hice bien el despeje. Okay. A ver, dice, creo que es aceptable hacerlo dependiendo más del número de pasos. Ok, sí, definitivamente creo que sale mejor hacer el análisis de esta forma, más allá de esta. Ok, sí, yo también lo creía así. Y como este desarrollo no estaba en el libro, pues así lo hicimos. Mejor solo chequemos de que todo esté bien, no haya hecho ningún mal paso, creo que sí. Bien, entonces, con esta relación de aquí, veamos cuál debería ser el valor mínimo de m para este valor de aquí, o para que esto cumpla. Entonces, vamos a ver, m debe ser mayor o igual que 2 veces 0.1 por 20 más 1 al cuadrado, lo cual quedaría 88.2, 88.2. Entonces, esto significa que eso significa que para que si yo considero valores de m mayores que 88.2, por ejemplo, si considero un m igual a 90, pues yo voy a tener o van a desaparecer, como por arte de magia, las oscilaciones que vimos. Y de hecho hay una simulación que podemos hacer al respecto. Entonces, déjenme ver si la tengo lista. A ver, sí la tengo lista. Solo vengámonos por acá. Y vamos a ejecutar explicit sin 2. Este explicit sin 2 lo que hace es el mismo problema, pero solamente para m igual a 90. Aquí mismo lo pone, siempre con n igual a 20, pero con m igual a 90. Entonces, vean que aquí lo que nosotros tenemos es la siguiente gráfica.
En negro está la gráfica exacta y en rojo está la gráfica aproximada, o mejor dicho, la solución aproximada para esos nodos, y pues es prácticamente idéntica. Aquí se empieza a notar un poquito la diferencia, y eso es normal cuando uno avanza en el tiempo, la aproximación deja de ser tan eficaz, pero no están esas oscilaciones raras que habíamos visto. Y la razón por la que aquí se ve más sinusoidal que la vez pasada es porque está hecho un close-up. Vean que en la escala de la izquierda, aquí para t igual a 0.02, la escala está de 0.2 por unidad. En la siguiente, en la t igual a 0.04, está a 0.1, por eso sigue manteniendo la misma forma, solamente que está ampliándose la imagen, de hecho, y arriba la unidad está en 0.01. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, vamos a ver si me sale. No, creo que no se va a ajustar. No se va a ajustar. No como quiero. Bueno, dejémoslo así. Pero el caso es que esto ya es una solución mucho más aplanada. De hecho, es muy aplanada considerando estos valores. Simplemente que está acercada para que se vea bien la diferencia entre uno y otro. Pero ocurren esto, ya no ocurren esos mismos, ¿cómo se llama? Oscilaciones de antes. Solo con hacer que el M satisfaga la condición de estabilidad. Y pues vean que en este caso el cálculo de lambda fue de 0.49, que es menor que 0.5, que es lo que habíamos pedido acá. Nuestra condición en sí es que lambda fuese menor que 1/2. Y con m igual a 90 y n igual a 20, el lambda pues nos daba 0.49. Para eso habría que hacer los cálculos de h y de k y luego hacer la operación, ¿verdad? Pero bueno, entonces, con esto creo que hemos visto suficientemente bien la necesidad de analizar la estabilidad en un método numérico. Y de hecho, creo que, permítanme, quiero ver si este corre. Si corre bien, se lo enseño porque esto no lo probé. Vamos a ver la salida. Sí, se corrió bien, se lo enseño. Entonces corrí una tercera función que es el explicit step, el cual lo que me generó son estas. Entonces resuelve la ecuación el calor de forma exacta contra forma implícita para tres de diferentes valores de lambda. Para lambda igual a 0, a 0.506, que parece que no es mucho, arriba de 0.5. Pero vean, ya están esas oscilaciones ahí. Si lo acercamos un poquito, a lambda igual a 0.503, 0.503, están las oscilaciones un poco menos visibles, pero ahí están. Si hago zoom, se van a ver. Ahí se ven. Pero con que yo baje un poco de 0.5, como aquí en 0.499, la gráfica parece que fue hecha con la solución exacta, casi. Por más que yo me acerque aquí. No hay esas oscilaciones. Obviamente hay puntos en los que la gráfica se quiebra porque al final de cuentas, al usar una cantidad de nodos finita, pues la forma en la que está graficando, que es solamente mediante polinomios lineales que se están uniendo aquí, pues hace que la gráfica pueda verse un poquito. No, que no, quizás no se ve suave, pero no presenta estas oscilaciones graves que venimos viendo aquí. Entonces, esto es más que todo ya cuestión de no tener la suficiente cantidad de nodos para que se vea suave y no es tanto un comportamiento errático del método. ¿Ok? Así. Pues bueno,
Entonces, listo, con esto espero que hayamos tenido una muy buena visión de qué es lo que vamos a hacer. Mañana vamos a hacer dos cosas. Vamos a ver uno o dos ejemplos, dependiendo de qué tan variados los consiga. O sea, que mire la mayor cantidad de casos interesantes para calcular estos factores estos factores de crecimiento. Se me iba la palabra. Vamos a calcular unos cuantos para ir practicando y vamos a analizar para el final el papel del error de truncamiento. Vamos a analizar qué tan necesario es saber que nuestro método es consistente para garantizar una convergencia. Entonces, vamos a verlo. Sé que puede tener algún sentido de que tenga que ser consistente, pero lo vamos a justificar de forma más precisa. Entonces, bueno, aquí vamos a quedar por hoy. Tengo muy tarde. Hasta luego. Buenas tardes, gracias.